quiero sentir todo ese amor en un beso. A ver qué dice mi suegrita. A ver si con esto le queda claro que todas somos iguales y que solo nos queremos divertir. Ya me contó Paulina que fuiste a ver a su mamá. Ahora sí llegaste muy lejos. No hay nada que una mamá no haga por el bien de su hijo. Para nada es mi bien que te estés metiendo así en mi vida. Me dejaste en ridículo con mi novia y con su mamá, a la que deberías aprender un poco. Ay, no, por supuesto que no. Paulina es como es precisamente por su mamá. Te lo advierto, mamá. Si sigues en esa posición, me voy a largar de la casa y no me vas a volver a ver. ¡No me vas a volver a ver! Van a realizar una investigación en parejas para la clase de la próxima semana. Ay, obvio, yo lo voy a hacer con mi amor. No, Paulina, te equivocas. Yo ya hice las parejas y a Esteban le tocó con Indira. ¡Ay, cállense, estúpidos! ¡Silencio, silencio! Listo. Por fin terminamos la investigación. Nos quedó increíble. Mañana que se la entregamos a la maestra, seguro nos felicita. ¿Qué me ves? No, nada. Es que estos días que hemos hecho la tarea juntos me he dado cuenta de que eres muy linda. Nunca me habías dicho algo así. En serio. Estos días hemos convivido mucho por la tarea y eres muy linda y buena onda y súper inteligente. Y además haces muy ricas las palomitas. Es que les pongo un ingrediente especial. Algún día te diré qué es. Bueno, jóvenes, Perla y yo ya terminamos con los pendientes de la Sociedad de Padres de Familia. Así que me parece que sería una buena idea si nos vamos todos juntos al cine. Buenísima, amiga. Igual y todavía está la película de Steve Jobs. Ay, sí, muero por verla. Y además de todo, te encanta el cine. ¿Cuántas cosas tenías escondidas, eh? Bueno, pues no se diga más. Vámonos, vámonos. En el camino compramos los boletos por internet, ¿no? Sí, vámonos. Ay, amiga, tengo tanta. Se ve que estuvo buena la película de Steve Jobs. ¿No has dejado de cantar y de sonreír desde que llegaste? Ay, es que estoy tan feliz de ver lo bien que se lleva Esteban con Indira. Estuvieron toda la tarde tan sonrientes. Mi amor, nada más no te vayas a meter de más. Acuérdate que a Esteban no le gusta. Y apúrate a guardar eso. Ya para que te metas a la cama, hace mucho frío. Virgen de Guadalupe, ayúdame. Te pido que Esteban se dé cuenta del daño que le causa su relación con Paulina y la termine. Te pido que Esteban se fije en una muchacha buena, como Indira. Por favor, madre mía, te lo suplico. Por la buena investigación que le entregamos. Conmigo se sorprendió como si hubiera sido un burro. Uy, seguramente se dio cuenta de lo bien que te hizo estar cerca de Indira haciendo la tarea. Sí. Ay, ya me tengo que ir. Paulina me mandó un mensaje diciéndome que ya va a comenzar la fiesta. Nos vemos, señora. Que te vaya bien. Esteban, ven, ven, ven. ¿Por qué?
qué no llevas a Indira? Es una reunión de niños de la escuela. Seguro que le va a gustar ir. No, yo nunca he ido a ninguna de sus fiestas. O sea, a lo mejor y se siente incómoda, mamá. A lo mejor y no. Vayan, vayan juntos. ¿Les das permiso, amiga? Él te la trae tempranito. Está bien, pero solo que no sea muy tarde, ¿eh? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Quieres ir? Sí, ok. Gracias, mami. Pues vámonos. Adiós, amor. Pues parece que tu invitada no le está pasando muy bien. Sí, pobre. Pero pues es normal, no se lleva con nadie. Pero mi mamá casi le empuja a que viniera conmigo. Pues claro, mi suegrita debe estar súper contenta porque se han llevado muy bien estos días. Fue por la tarea. Ay, por lo que sea. Pero ya te tengo el reto de hoy. ¿Te vas a ligar a Indira y también la vas a besar? No, no, creo que no. Sí, si te niegas, me vas a hacer creer que sientes algo por ella. Está bien. ¿Cómo estás? No puedo creer que estoy aquí, en una fiesta contigo. Yo estoy igual de sorprendido contigo. Y te lo he dicho. Estos días han sido encantadores porque la he pasado contigo. Porque te estoy comenzando a querer. Ya no me digas. Esteban. Desde hace días quiero hacer esto. Desde que estábamos en tu casa haciendo la tarea y comiendo de las palomitas riquísimas que hacías. Y yo siento que tú también lo quieras hacer. No me digas que me equivoco. No, no te equivocas. Estoy enamorada de ti. Pues quiero sentirlo. Quiero sentir todo ese amor en un beso. A ver qué dice mi suegrita. A ver si con esto le queda claro que todas somos iguales y que solo nos queremos divertir. Mi hijo se acaba de ir a la escuela. Ay, lo sé. Pero vine a hablar con usted para demostrarle lo bien que se la pasó la buena de Indira anoche en mi casa. No, esto no puede ser. Sí, sí puede ser. Porque todas somos iguales. Solo buscamos divertirnos. No, Indira es diferente. No, suegrita. Lo está viendo con sus propios ojos. Ni tarda ni perezosa, la estúpida de Indira no tardó en besar a Esteban sin importarle que tiene novia. Y no le quiero contar todo lo que pasó después. Porque ya se lo imaginará, ¿verdad? No voy a permitir que me envenenes con tus intrigas. Será mejor que te vayas. Ya no quiero verte. Ya sabes dónde está la salida. Claro. Claro que me puedo ir. Sé dónde está la salida. Pero no sin antes mandar la foto del reto de anoche a todo el colegio. Esther, no entiendo. ¿Por qué todos me miran? Porque deben de estar sorprendidos, al igual que yo, al ver lo que hiciste anoche en la fiesta de Paulina. ¿De qué hablas? Pues de la foto que están compartiendo de ti besándote con Esteban. No entiendo. Mira. No puede ser. Ni siquiera me di cuenta cuando tomaron la foto. Pero no pude evitarlo. Dijo que me quiere. ¿Y tú se la creíste? Ay, en serio que el amor te está convirtiendo en una tonta. Amiga, si Esteban te besó fue porque Paulina lo retó a que lo hiciera. Clarito lo dice el mensaje que acompaña la foto. Mira. Paulina es súper chida, mi hija hace todo lo que yo quiera. Besarme con las niñas que me gustan, con las que yo quiero. Todas, todas, todas. Súper chida. ¿Es verdad que yo fui el reto de anoche? Mira, yo... No me digas nada más de lo que te pregunté. Sí, pues sí. No quiero volver a saber nada más de ti.
Y mira,